los días nos duele salir a la calle y ver la dolencia de una sociedad que ha normalizado la violencia de estacionarse en las ciclovías, de estacionarse en las banquetas, de creer que un ciclista puede ser rebasado a 40 kilómetros por hora y no nos va a pasar nada. Esas son las palabras de Areli, una mujer que se unió a una manifestación ciclista con el fin de generar conciencia y así poder evitar accidentes viales, los cuales no solo perjudican a ciclistas, sino también a peatones. Ella perdió a su hijo justamente por la imprudencia de un automovilista, quitándole la felicidad a su pequeño. Mi hijo murió cuando íbamos caminando hacia el mercado. Caminábamos por una banqueta, íbamos arriba de la banqueta, él venía tomado de mi mano y en fracción de 3 segundos escuché un motor que aceleraba y cuando volteé solamente alcancé a ver una sombra blanca. Era una camioneta que al momento de pasar a mi lado se llevó entre las llantas a mi hijo. Su menor estaba por cumplir 2 años y ella narra la impotencia que sintió, el ya no poder festejar con él, el ya no poder abrazarlo, darle un beso y decirle feliz cumpleaños, hijo. Algo que en sus palabras no se lo desea a nadie. Mi hijo le faltaban 2 días para cumplir 2 años. Y ustedes no saben lo frustrante que es regresar del panteón y recibir el pastel del cumpleaños. Ustedes no saben lo frustrante que es estar un 6 de febrero y que los regalos no los abra nadie. O que su hermano aún se pregunte cuándo va a volver. Ante este hecho, para Evelyn es importante que se dé el lugar que corresponde tanto a ciclistas como transeúntes, pues no existen opciones para la seguridad y un libre tránsito. Debemos dejar de pensar que los ciclistas son un estorbo en la vía. Somos personas pedaleando por un mundo mejor. Buscamos un mejor mundo. Buscamos una ciudad autosustentable. Con imágenes de Areli Domínguez para Mega Noticias Puebla, Rodolfo Sosa.